¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad de cada jueves en Tele Aracena, en el que hoy vamos a presentar qué es lo que se va a mover en este primer puente del otoño, el puente del 12 de octubre, un puente que quizás en otros años hemos tenido pues con muchas más actividades en Aracena, pero que este año, a pesar de la situación que tenemos, la situación de crisis sanitaria, a pesar del COVID, vamos a dinamizar en parte o de alguna forma con algunas actividades que vienen puestas en marcha por parte de la Concejalía de Desarrollo Local. Para hablarnos de estas actividades, que arrancarán mañana mismo, mañana viernes, nos acompaña el concejal de Desarrollo Local, Carlos García. Bienvenido, Carlos. Hola, muy buenas. Bueno, no perdemos las energías. Se ha estado batallando mucho en materia de apoyo al comercio y dentro de la Concejalía de Desarrollo Local a lo largo de este periodo de pandemia por apoyar a las empresas locales. Ha habido una campaña importante también durante el verano, de la que ahora también queremos que nos comentes algo, pero bueno, llega el otoño, que tradicionalmente ha sido una fecha de ferias comerciales, con la Feria del Jamón pues un poco como gran momento comercial y gran oportunidad comercial para Aracena. Y bueno, pues no hemos querido que la pandemia nos lo eche todo por tierra, ¿no? Se han puesto en marcha algunas actividades y mañana arrancarán algunas de ellas, intentando pues que digamos el impacto de esta crisis no nos dé tan de lleno, ¿no? Vamos a intentar salvar un poquito la situación en lo que se pueda, Carlos. Un poco desde esa propuesta, pues, ¿qué es lo que tenemos previsto pues para este inicio del otoño, este primer puente de octubre, y qué es lo que se ha pensado, ¿no? De qué forma poder mover un poco la economía en Aracena, teniendo en cuenta que, bueno, está llegando algo de turismo, eso sí es cierto, ¿no? Que vemos que hay ambiente, ¿no? Bueno, pues un poco en la misma línea en la que venimos trabajando en estos últimos meses y en estas últimas semanas desde la Concejalía de Desarrollo Local, pues traemos una actividad más, una iniciativa, en este caso pues concretamente para el sector de la hostelería, también aprovechando, como bien dices, pues la llegada del otoño, en el que nuestra sierra pues recibe a muchísimos visitantes, a muchísimos turistas que vienen a disfrutar de nuestro paisaje, de nuestra zona, y aquí pues le damos un aliciente más, un guiño a nuestra gastronomía, en línea también pues a este mes tan bueno, tan tradicional ya creo en Aracena, con el tema de la Feria del Jamón, que en este caso, en esta edición, este año no la hemos podido celebrar por la actual crisis que tenemos sanitaria, por temas del COVID, pero bueno, que no queríamos dejar pasar esta oportunidad sin hacer y ni organizar algún tipo de actividad que, pues bueno, que venga a, digamos, a ocupar un poco el espacio que tenía o que ocupaba la Feria del Jamón. En este caso, sí vamos a celebrar lo que es la ruta de la tapa, en este caso por la octava edición de la ruta de la tapa ibérica. Tuvimos una reunión hace unas semanas con el sector de la hostelería para plantearle desde el ayuntamiento pues esta posibilidad, esta iniciativa, de que aunque no tuviéramos Feria del Jamón, sí que veíamos conveniente y oportuno celebrar esta ruta. Así se lo transmitimos, así se lo hicimos llegar. Evidentemente este año pues también hemos aprovechado la situación para dar un pequeño cambio a lo que es la organización y el contenido de la misma, a la que ahora entraremos en detalle. Abrimos un plazo para que las empresas que están interesadas en participar pues se inscribieran, y para saber qué número de establecimientos pues contábamos para organizar esta ruta. En total han sido 12 empresas las que se han adherido a esta campaña, a esta ruta de la tapa,
también puede decir, pues como novedad, y creemos que es algo importante y por eso lo resaltamos, este año se suman a dos empresas que están en dos aldeas de Aracena, con lo cual pues nos alegramos muchísimo de que esta ruta pues también se abra a las aldeas de Aracena, porque con ello pues bueno, las empresas que participan pues tendrán una oportunidad de darse a conocer, de promocionar su gastronomía, de promocionar sus productos, de dar también a conocer a todas las personas que nos visitan también la belleza de estas poblaciones, estos núcleos de población, y creemos pues que es importante y es un aliciente más también para esta ruta. Bueno, pues sí que es una novedad interesante el que las aldeas se integren en la ruta de la tapa ibérica. Es una gran novedad porque quizás es la primera vez un poco que en este sentido se suman empresas de las aldeas a iniciativas de impulso al comercio, ¿no? Sí, evidentemente. En las ocho ediciones anteriores que se han celebrado, yo no tengo constancia de que nunca haya participado una empresa de una aldea. Por eso pues digo que este año pues lo acogemos con bastante alegría, pues que se sumen a esta iniciativa. Bueno, ¿y cuáles van a ser esas aldeas que bueno, que pues van a es la aldea de Jabuguillo y la aldea de Bar de Zufre? Son las dos aldeas que se suman a esta iniciativa también, por, bueno, tienen sus servicios también. En el caso de Bar de Zufre, pues tenemos que es la aldea de es la el hostal de la posada de Bar de Zufre, y en el caso de Jabuguillo pues la taberna de Vieja Zaranda, también que está regentado también por un cocinero también que ha prestado servicio aquí también en Aracena, el cual pues sabemos que tiene muchísima ilusión, tanto en el caso de la posada de Bar de Zufre como en la Jabuguillo, y bueno, y esperemos que pues con esta iniciativa pues también que ellos vean recompensado este esfuerzo que hacen en participar en esta ruta, que es el de dar a conocer su carta, dar a conocer sus productos. Decías que viene la ruta este año, pues aprovechando también que estamos en un momento de cambio, de adaptaciones, con importantes novedades. Esa es la primera, la inclusión de las aldeas. ¿Cuáles son otras novedades que podemos destacar? Imagino que habéis dado un giro en la organización, ¿no? Sí, pues hemos aprovechado para dar un cambio en cuanto a lo que es el folleto, el tapaporte que presentamos, que bueno, que es ya conocido por los ciudadanos y por los usuarios de esta ruta, porque somos conocedores de que hay gente que se organiza y que le gusta hacer todo el circuito de la ruta. Entonces, pues este año, como novedad, también ante la situación que tenemos de crisis y con el tema del COVID, de las medidas de seguridad, pues el tapaporte viene con código QR, algo al que ya prácticamente pues todos estamos familiarizados, y en el sector de la hostelería pues yo creo que prácticamente el 100% de los establecimientos, toda su carta de productos va todo por código QR. Esa novedad pues la incorporamos nosotros este año en el tapaporte, en el que las personas pues podrán retirar este tapaporte en cualquiera de los establecimientos que están adheridos a la campaña, o bien en el Ayuntamiento de Aracena, la oficina de turismo, en la taquilla de la gruta, y con este código QR, escaneándolo, pues se deriva a la página web, al centro comercial abierto, al ccaracena.es, donde ahí estará toda la información de las empresas que participan, el mapa con la ubicación que localiza a los establecimientos que están adheridos, y además ahí aprovechamos y damos un pasito también más, en el que hemos dado la oportunidad a las empresas hosteleras que se han adherido a esta campaña a poder hacer una mayor descripción de la tapa que ellos ponen a concursar en esta ruta, en el que también hemos podido añadirle en esta ocasión pues una fotografía de esa tapa que ofrecen ellos, con la que ellos participan, con lo cual pues tendremos más información sobre las diferentes tapas que participan en esta ruta de la tapa.
Aprovechamos que en la red, en internet, el espacio es más amplio, no como en un tapaporte, que siempre teníamos más limitado el espacio para que apareciesen las tapas, y en este caso, pues a través del acceso, a través de código QR, nos permite entrar al detalle incluso de la tapa que está a concurso en ese establecimiento y la tapa que se puede degustar. En cuanto al precio, este año, ¿hay alguna variabilidad? Bueno, sí, ¿también? Tenemos más novedades este año, también pues en esta reunión que comentamos con el sector de la hostelería, planteamos pues reducir el precio de la tapa. En la edición pasada la tapa estaba a 3 euros, en esta ocasión se ha bajado a 2,50 euros. Pues también el ayuntamiento cree que es algo más atractivo para incentivar también a los ciudadanos, a los visitantes a hacer esta ruta y a visitar los diferentes establecimientos. Para ellos pues también sirve, más allá del beneficio que puedan obtener en la participación o la degustación de esta tapa, pues también sirve como medio de promoción de su establecimiento, de su local. En este caso, pues a diferencia de en otras ediciones, el ayuntamiento asume el 100% del coste de la organización de esta campaña. En ediciones anteriores, pues los distintos participantes pues pagaban, tenían que abonar una cantidad que se utilizaba para sufragar parte de los gastos de esta campaña. En esta edición pues el ayuntamiento pues ha querido hacer también ese esfuerzo de asumir todo el coste el 100%, y los establecimientos pues que se han adherido evidentemente también hacen un esfuerzo, el cual hay que agradecer, pues también disminuyendo ese precio de la tapa. Yo creo que es algo bastante interesante y yo creo que a la gente le va también a incentivar también para salir más en estos días, durante este mes, pues que decir que la ruta de la tapa empieza mañana, día 9, con lo que es el acto de apertura que se hace normalmente en el establecimiento que fue el ganador de la ruta de la tapa de la edición pasada, que en este caso pues es las Tinajas. Y finalizarás el lunes día 2 de noviembre. Digamos que este es el segundo año que se hace de esta manera, que se hace coincidir lo que es la ruta de la tapa con los dos puentes grandes del mes de octubre y de noviembre, con lo cual la gente tiene también más tiempo para poder disfrutar y hacer esta ruta de forma más tranquila. También decir que otra de las novedades que tiene este año la ruta de la tapa, pues son los premios que pueden llevarse o a los que optan las personas que participen en esta edición. Hasta entonces, en estas últimas ediciones, el premio era de una noche de hotel y de un jamón ibérico para la persona que completara el tapaporte con los 5 sellos y los depositara en cualquiera de las urnas que están repartidas por los diferentes establecimientos que están adheridos. Y en esta edición pues también estará en el Museo del Jamón, en la Gruta y en la Asociación de Empresarios, en la FOE, como también entidad que colabora con el Ayuntamiento en la organización de este evento. Puedo decir que este año hemos cambiado la modalidad de los premios, pasamos, y con esto también cogemos parte de la iniciativa de la campaña del comercio que terminó hace una semana, y en este sentido pues tendremos 3 premios, en vez de uno tendremos 3. Tendremos un primer premio dotado con 200 euros más un jamón, un segundo premio dotado con 150 euros y un tercer premio dotado con 100 euros. Estos premios económicos pues serán entregados en cheques por valor de 25 euros que las personas agraciadas en el sorteo, que se hará una vez que finalice lo que es la ruta de la tapa el día 5 de noviembre, pues podrán consumir en cualquiera de los establecimientos adheridos a esta campaña, con lo cual pues aquí hacemos un doble guiño
tanto a las personas que participan en esta campaña, es decir, ponemos más premios a disposición para crear más aliciente en que la gente finalice los tapaportes, los termine de rellenar, los complete y los deposite en las urnas que se han habilitado para ello, y eso pues lo premiamos con estos premios, el económico y en el primer premio, pues además con un jamón ibérico, y también damos un impulso, un apoyo a las empresas que se han adherido a la campaña, que aparte de durante todo el mes que prácticamente que va a durar la ruta de la tapa, van a ver cómo las personas van a sus establecimientos a disfrutar de esta tapa que ellos han puesto para el concurso, pues también podrán beneficiarse de que estos ganadores podrán ir a su establecimiento a seguir degustando y disfrutando de su comida. Uh-huh. Y teniendo pues un impulso más, también una inyección económica. Sí. Porque estamos hablando de que al final son 450 euros también que el ayuntamiento pone como premio total, que las personas que tengan este premio pues lo van a gastar en estas empresas. Uh-huh. Que al final casi que la campaña se prolonga hasta final de año, que será el margen que se uh-huh. vea a los clientes para poder consumir sí. esos premios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también yo creo que esto habrá sido muy atractivo sí. para los establecimientos de hostelería de, uh-huh. del municipio. Realmente es que es como invertir doblemente sí, ¿no? en ellos. Exactamente, ¿no? O sea, con esa intención es con la uh-huh. que se ha propuesto y con la que se ha hecho, y que esperemos pues que bueno, que tenga una buena acogida. Bueno, ha sido buena la respuesta de los establecimientos, hablamos uh-huh. de 12, yo no sé, creo que el total de establecimientos uh-huh. de la cena es mucho mayor, uh-huh. pero sí que es cierto que bueno, hay unos requisitos, ¿no? El ofrecer esas tapas de ibérico, igual no todos los establecimientos están uh-huh. preparados para ello. ¿Consideráis que ha sido buena la respuesta? Bueno, evidentemente nosotros nos hubiera gustado que hubiera habido muchísimas más, incluso pues que participaran todas las empresas de Aracena, pero bueno, es algo voluntario. Creemos que nuestra obligación es la de poner y ofrecer al sector empresarial diferentes fórmulas para reactivar la economía, más ante la situación en la que estamos viviendo. Lo hemos hecho con la campaña del comercio, ahora lo hacemos con el sector de la hostelería. Nosotros evidentemente intentamos poner todas las herramientas y todas las medidas posibles para favorecer que la actividad pues vaya lo mejor posible, y ahora son las empresas las que evidentemente pues deciden si participan o no, y evidentemente pues hay, me imagino, pues habrá de todo, habrá quien no le interese porque tenga su cupo hecho, quien a lo mejor pues en algunos casos pues sí que es cierto que nos han dicho que les gustarían, pero bueno, no tienen capacidad para atender a esta demanda. Evidentemente cada uno pues es libre de apuntarse o no, uh-huh. pero ahí está la campaña. Nosotros seguimos haciendo un llamamiento para que en próximas campañas pues las empresas sigan apuntándose, y evidentemente nosotros estaremos siempre uh-huh. ahí para intentar atender en la medida de nuestras posibilidades pues estas peticiones y poner en marcha, poner encima de la mesa pues alternativas para incentivar el consumo. Uh-huh. Sí que en esta campaña, al contrario de la campaña de verano, imagino que las empresas que quieran sumarse, que ya lleguen tarde, digamos, en su decisión, no van uh-huh. a tener esa opción de sumarse, porque ya digamos que está cerrado, ¿no? Claro. El concurso también uh-huh. de la tapa, ¿no? Sí, a diferencia de la campaña del comercio, que la hemos tenido abierta durante uh-huh. todo el periodo que ha durado, en este caso es un concurso en el que hay un voto también, en el que hay un premio, un reconocimiento a la mejor uh-huh. tapa, que irá un 50% por el voto popular a través de rellenar el tapaporte uh-huh. que está distribuido,
Y hay otra parte, que el otro 50%, que será a través de un jurado. Entonces aquí en este caso no había esa posibilidad de seguir manteniendo abierta la opción de poderse apuntar a esta ruta mientras que dura el proceso. Son dos procedimientos totalmente distintos, son dos campañas que buscan el mismo objetivo, el mismo fin, que es incentivar y promocionar nuestro tejido empresarial, pero con dos, digamos, bases distintas. Bases diferentes. Sí que es verdad que en la campaña de verano, la campaña Yo compro un Aracena, hemos visto cómo a medida que avanzaba la campaña se iban sumando las empresas, o sea que realmente el ver que aquello funcionaba iba animando mucho al sector empresarial, ¿no? Sí, ha sido una campaña, la campaña del comercio, una campaña novedosa, una campaña nueva que no se organizaba anteriormente en Aracena, que siempre ha habido una campaña de cara a Navidades, pero algo así como la que hemos organizado y en este contexto de también el que había una cartilla en la que había que sellarla por comprar en los establecimientos, en la que se participaban en varios sorteos, era algo novedoso, algo nuevo, lo cual ha sido también muy bien valorado. Es decir, que bueno, pues se han repartido unos 3.500 euros en premios aproximadamente, que también, pues lo mismo, son premios que revierten directamente sobre las empresas que estaban adheridas. En este caso, pues al ser algo novedoso, algo nuevo, pues las empresas han ido adheriendo conforme han ido conociendo, han ido viendo de que era una campaña, pues que sí que cubría esa, digamos, esa necesidad de seguir promocionando nuestro comercio. La ruta de la tapa es cierto que es más conocida, es la octava edición, es decir, prácticamente todo el sector hostelero conoce cómo funciona esta ruta de la tapa. Sí que es cierto que en esta edición le hemos añadido algunas cuestiones, le hemos dado algunos cambios a lo que es los premios y la presentación de la misma, pero bueno, la base sigue y el objetivo sigue siendo el mismo, que es el dar a conocer nuestra gastronomía. Veo también por aquí algún detalle, repasando las bases, que sobre todo esto es más dirigido a los visitantes, a los turistas. Quien tenga ya tres sellos en su tapaporte podrá entrar gratuitamente al Museo del Jamón, o sea, también un premio más a los participantes, ¿no? Exactamente, sí, es un guiño más también y una al Museo del Jamón, a los visitantes que vienen a vernos en estos días, disfrutar de nuestra sierra estos días, pues a darle pues una ocupación más, ¿no? Es decir, que en su visita a Aracena no solamente se queden con ver las grutas, sino que aparte pues tenemos el Museo del Jamón, tenemos el Castillo Fortificado, tenemos una gastronomía magnífica y yo creo que todas estas cosas suman para intentar también que las personas que nos visitan estén el máximo tiempo en Aracena, consiguiendo que su estancia aquí sea la mayor posible. También estamos contribuyendo a que ese consumo en nuestras empresas locales pues también sea mayor. También se vela mucho, y yo creo que en la ruta de la tapa ibérica, desde sus inicios lo estamos viendo, por la calidad, por tener una alta gastronomía, ¿no? Cada vez más se esfuerzan los restaurantes, los bares que participan en esta ruta, por hacer, pues bueno, unas tapas realmente de premium, todas podemos decir. Es verdad que al final pues solo una puede ser la ganadora, pero se hacen tapas de mucho nivel, con productos ibéricos. Esto pone en valor mucho al ibérico. En fin, que va mucho más allá, ¿no? O sea, subimos además el nivel un poco de las posibilidades que nos da nuestro producto por excelencia y de también el nivel que tienen los establecimientos de hostelería aquí en Aracena, que digamos que es uno de los pilares, ¿no?, de la economía, ¿no? Tenemos, yo creo que en Aracena, como más de 40 probablemente, o casi de 50 establecimientos de hostelería, ¿no? Que es mucho. Sí, sí. Bueno, ese es el objetivo principal también de esta ruta, ¿no? El que mostremos a el que las empresas que participan pues puedan mostrar hasta dónde son capaces de llegar y que con esto
pues también atraigan a posibles clientes futuros. Evidentemente hay mucha gente que sale a disfrutar de nuestras terrazas, de nuestros bares, que tienen sitios a los que suelen ir ocasionalmente. Y aquí con esta ruta de la tapa lo que se abre una oportunidad a que podamos ir y disfrutar de a lo mejor algún establecimiento que por los motivos que sean no conocíamos su carta y ahí es donde también pues las empresas que participan pues tienen también la oportunidad de captar por clientela que en un futuro pues terminen yendo de forma asidua a sus establecimientos, ¿no? El jamón va a ser protagonista en el mes de octubre, siempre lo ha sido en Aracena, desde hace ya, bueno, 25 años, sería el que cumpliésemos este año de Feria del Jamón, tal como la conocemos hoy día, hay otros episodios anteriores, pero sí que es verdad que el mes de octubre se liga al jamón y más en los últimos años, y este año va a seguir siendo protagonismo, protagonista. La octava ruta de la tapa ibérica será la primera actividad, pero creo, no sé si podemos adelantar algo o no, que estáis preparando ya algunas cosas más en torno al jamón desde la concejalía, pues para que no nos quedemos con tanto anhelo, ¿no? Y con tanta tristeza este año de no tener Feria del Jamón. Es verdad que la Feria del Jamón es un imposible, porque es un reclamo multitudinario y en estas circunstancias no puede realizarse. Pero bueno, sí que hay otras posibilidades y otras alternativas. Esta es una, la ruta de la tapa, pero va a haber más cosas, ¿no? Sí, bueno, sí, a todos nos hubiera gustado en esta fecha pues estar ya hablando o estar inmerso en lo que es la organización de la feria del jamón. Eso es imposible porque no hay ninguna forma de garantizar las medidas de seguridad, porque es un evento que tiene un llamamiento tremendo y lo hace prácticamente inviable. Pero bueno, no queríamos dejar pasar este mes sin absolutamente nada. De ahí pues que se plantea el mes del jamón, lo que nosotros vamos a denominar como el mes de jamón, en el que se está organizando y preparando pues una serie de actividades pues que no deje pasar el mes de octubre sin un guiño a lo que debería de haber sido un año más o la 25 edición de la Feria del Jamón. En este sentido, pues bueno, se organiza la Ruta de la Tapa, de la que ya hemos hablado. Otra actividad más que también pues que tendrá lugar, empezará este fin de semana, es el mercado artesano. Que en este caso pues está previsto que se organice durante el puente del Pilar, desde el sábado día 10 hasta el lunes siguiente, que tenía que es festivo, y que volverá a repetirse en el puente de Todos Santos. En este caso, pues bueno, hay 9 empresas locales y de poblaciones muy muy cercana, que también normalmente todas solían participar en la feria del jamón, en la carpa que en la carpa textil, que donde se montaban otro tipo de actividades. Y que bueno, pues también le damos la oportunidad a este sector artesano de la oportunidad de también de poder promocionar y de poder dar a conocer sus productos, también la oportunidad de poder tener una fuente de ingresos que para ellos también pues se ha visto muy mermada con esta situación al desaparecer, porque la gran mayoría de estas empresas artesanas se dedicaban a ir a los diferentes eventos que se organizaban por los diferentes municipios ofreciendo su producto. Eso es algo que prácticamente ha desaparecido y ellos han visto también pues, reducida muchísimo su capacidad de poder ofrecer y de poder tener una venta, una acción comercial. Entonces, pues nosotros hemos querido en estos dos puentes, marcándolo también dentro de este mes del jamón, pues darle esta oportunidad. Se montarán como novedad en la Gran Vía, en lo que podemos considerar el segundo tramo
de la Gran Vía, algo que se hace este año también por primera vez. Cuando hablo del segundo tramo de la Gran Vía, para hacernos una idea, es el tramo comprendido entre lo que es el edificio de la Seguridad Social y el Bazar Casablanca, o hasta la intersección del hotel Sierra. Este tramo, durante este fin de semana, durante este puente, quedará cortado al tráfico, y en él pues se instalarán los módulos de puesto que tenemos, que de madera, para darle también una imagen estética lo más homogénea posible. Y ahí, como digo, pues tenemos 9 empresas participantes, gran mayoría de aquí de Daracena, y creemos pues también que es un aliciente más al turista y a los vecinos de Daracena para salir durante este fin de semana a disfrutar de las calles, siempre evidentemente con las medidas de seguridad que hay recomendadas, pero bueno, entendemos que era una actividad que sí se podía hacer, en la que tanto las empresas que participan tienen que poner los medios necesarios para garantizar esa seguridad, como también los usuarios y los visitantes que vayamos a visitarla, pues evidentemente dentro de nuestra responsabilidad personal pues también cumpliremos con estas normativas para poder hacer que esto se desarrolle con normalidad y con seguridad. Esto se sumará al mercadillo que ya se viene celebrando tradicionalmente, o bueno, en los últimos meses en la zona de Constitución, con lo cual yo creo que en esta zona del centro vamos a crear un espacio para el uso y disfrute de tanto de vecinos como de turistas. Entendemos que evidentemente ocasionará algunos inconvenientes o molestias en cuanto a lo que es tema de tráfico, porque cortamos un tramo más, una arteria hoy por hoy principal en la circulación. Desde aquí pues pedir un poco de paciencia a las personas que se vean afectadas por este corte, pero bueno, creemos que son circunstancias especiales y que es un fin de semana, un puente muy importante para Aracena en cuanto a turismo, y también es una oportunidad de negocio para las diferentes empresas que van a participar, porque con ello no solamente hablamos de las empresas artesanas, sino que ya hemos visto en el paseo con el sábado, con el mercadillo, la vida que ha ganado ese espacio, en el que es una alegría pues pasear por allí y ver cómo familias, vecinos y visitantes pues hacen uso de la calle libremente, sin obstáculos ninguno, sin miedo ninguno. Creemos que este puente pues va a ser igual, incluso mayor, más amplio, porque tendremos más amplitud, porque se supone que también tendremos más visitantes, y bueno, pues desde aquí hacer un llamamiento a la paciencia y de los vecinos que puedan verse afectados por estas modificaciones del tráfico. Un llamamiento también a la colaboración, porque al final estamos ayudando también a nuestros comercios, porque el reclamo de dar vida al centro de Aracena con estos mercadillos, pues también beneficia a las tiendas que están en el centro, a los bares, a los restaurantes y bueno, al final se trata de eso, ¿no? De fomentar. Hacemos como un gran centro, un centro comercial abierto, podemos decir. O sea, precisamente como se llama esta página que ahora impulsa el ayuntamiento y que en la que también cada vez se suman más empresas locales, ¿no? Bueno, pues vamos a tener durante este puente ese gran centro comercial abierto en Aracena y la oportunidad además de disfrutar de la ruta de la tapa ibérica, que bueno, se inaugura mañana, abre sus puertas mañana, y mañana ya estarán disponibles los tapaportes tanto en los establecimientos adheridos como en oficinas de turismo, en la FOE, en el Museo del Jamón, el Museo del Jamón, que es la oficina de turismo actual. ¿Y en el ayuntamiento? En el ayuntamiento, ya a partir de mañana, también estará habilitada en el ccaracena.es, en el Centro Comercial Abierto Aracena, en este portal web de empresa. También estará habilitada la sección especial
que promociona la ruta de la tapa, donde la gente que entren a visitarla, bien porque escaneen el código QR o bien porque pues que se dirijan directamente a través del buscador a la página ccaracena.es, pues podrán también ver ahí toda la información y las empresas participantes. También decir que dentro de lo que son las actividades que se están programando en el mes del jamón, pues muy pronto van a salir las bases para el concurso para la elaboración del cartel de la próxima edición, la que hará los 25 años de la Feria del Jamón. Este año pues también hemos querido sacar una convocatoria, unas bases para abrir la participación de la elaboración de este cartel. También pues se van a hacer unos programas especiales sobre lo que es la Feria del Jamón, lo que ha significado y lo que ha sido en ediciones pasadas. Y tenemos también, pues estamos trabajando con las empresas de turismo activo locales, pues que también queremos poner en valor este tipo de actividades, también darle esta oportunidad de promocionar sus empresas. Pues sacaremos también una programación especial en cuanto a lo que puedan ser ofertas de rutas de sendero, visitas a la dehesa, visitas a fábrica, degustación de productos del ibérico, y pues también con eso, pues como digo, en la línea de intentar de poner encima de la mesa el máximo de acciones posibles que ayuden a nuestro tejido empresarial, a nuestras empresas, tanto comerciales, gastronómicas como de turismo, pues poner encima de la mesa, como digo, estas iniciativas, estas medidas que un poco pues las den a conocer y las ayuden pues en estos tiempos tan difíciles. Bueno, pues nos vamos a quedar hoy con la idea en esta entrevista de que no vamos a tener este año Feria del Jamón, pero vamos a tener el mes del jamón, que vendrá un poco a suplir ese vacío que nos deja la Feria del Jamón, sobre todo en lo más importante, en nuestra economía. Así que muchas actividades en las que todos podremos participar y contribuir, empezando mañana por la ruta de la tapa ibérica a partir de la 1:00 p.m, que será la inauguración oficial. Y bueno, pues con todas estas actividades que también durante este puente de octubre vamos a tener en el centro de Aracena, el mercadillo de artesanos, y esas actividades que Carlos García, concejal de desarrollo local, nos ha avanzado en esta entrevista. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí hoy con nosotros, avanzarnos todos los detalles del trabajo que se está haciendo desde tu concejalía de apoyo a nuestro comercio local, en el que tenemos que sumar también todos nosotros, los ciudadanos, y por supuesto también los medios de comunicación locales, que para eso estamos, de hecho en ello estamos también. Recordamos que también en el marco de este trabajo que se viene realizando y en colaboración con la Concejalía de Desarrollo Local, Tele Aracena está emitiendo una serie de programas de apoyo a nuestras empresas locales, también de apoyo a las empresas de turismo activo, que también las han nombrado a través de nuestro programa Aracena Natural y Made in Aracena. Y también, bueno, vamos a empezar a desvelar ya algunas sorpresas. Vamos a tener jamón también en Tele Aracena. Estamos preparando un documental especial para de alguna forma conmemorar estos 25 años que celebraremos en la edición próxima, si todo marcha bien. Pero sí que vamos a recordar un poco la historia de nuestra Feria del Jamón, y estamos en ello, estamos preparando ese reportaje que muy pronto les vamos a ofrecer aquí en Tele Aracena. Gracias, Carlos. Y a disfrutar de este puente, de esta ruta de la tapa. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves, día en que volveremos aquí en este espacio a la entrevista de la semana.